Bueno, vamos a arrancar la parte final del podcast. Como prometimos, vamos a hablar un poco de una leyenda prácticamente de la Fórmula 1, que es ni más ni menos, bueno, haciendo honor a este GP de Canadá, Gilles Villeneuve, ¿no? Que es el nombre que lleva el circuito de este fin de semana. ¿Qué podemos decir? Yo voy a arrancar contando alguna historia inicial de él, digamos, datos básicos, y después vamos a ir mechando cómo fue construyendo esa leyenda, ¿no? Básicamente, Gilles Villeneuve nace en enero de 1950 en Richelieu, en Canadá, un barrio en las afueras de Montreal, justamente donde se corre en Montreal la carrera. Hablan en francés. Y de ahí, bueno, rápidamente en su adolescencia empezó a correr en carreras, lo que se llama picadas, ¿no? Sí, corría las carreras locales de Canadá, corría con un Mustang 67 modificado. Exactamente. Y aparentemente eso lo llevó a anotarse en una escuela de pilotos, que lo termina llevando a la Fórmula Ford, donde prácticamente en su primer año gana 7 de 10 carreras. Bueno, después al año siguiente ya se pasa a lo que lo catapulta de alguna manera a la Fórmula 1, que es la Fórmula Atlantic, ¿no? Corrió 4 años. Exactamente. Y ganó los 4 años corriendo con un auto que él mismo construía. Exactamente, que es algo bastante particular eso, ¿no? Ya empezaba a ser algo raro en las carreras. La cuestión es que en 1975 gana su primer carrera en medio de una lluvia torrencial, y en 76 sí se asocia con otras dos personas para hacer correr en otro auto no fabricado por él, y gana el campeonato en ese año y en el siguiente. Algo muy interesante de esta etapa en la historia de Gilles Villeneuve fue que él empezó siendo muy bueno en carreras de snowmobiles, que son, digamos, motos de nieve, ¿no? Parece que era muy bueno en eso. Incluso llegó a ganar un derby, un World Derby de snowmobile, y donde ahí se hizo muy conocido en el mundo del snowmobile. Pero él después, mucho tiempo después, diría que de sus años de snowmobile aprendió a llevar los autos de costado y aprendió a andar sin ver absolutamente nada, porque dice, la carrera de snowmobile, el snowmobile derrapa casi todo el tiempo, y generalmente no se ve nada porque se corre en lugares donde hay nieve o está nevando o hay niebla. Y eso podemos después ver en la historia de su carrera de Fórmula 1, que bueno, que fue bastante determinante, ¿no? Tal es, bueno, así, sí, Juancito, sí. No, que bueno, además de agregar que ganaba un montón de plata, que en el 77 ya, que es cuando debuta él en Fórmula 1, que debuta con un McLaren del año 76, un M23, el primero que lo ve y descubre y recomienda, que McLaren, el viejo Bruce, no le hace caso, es James Hunt. Exactamente. Lo ve corriendo en el circuito de Montreal, lo recomienda, pero bueno, se ve que McLaren no le gustó. De hecho, McLaren, James Hunt, hacen una carrera donde invitan a gente de Fórmula 1 a correr en un evento de Fórmula Atlantic. Y ahí es donde James Hunt dice, pero este pibe, para que maneja un montón. Este pibe es un genio, dijo. Claro, este pibe es un genio, dijo. Básicamente eso es lo que dijo James Hunt. Y se lo lleva a McLaren, y corre McLaren con un auto, con un auto más viejo. Del año anterior. Un M23. Califica, termina noveno la carrera y parte entre los dos McLaren de ese año. Es decir, con un auto viejo, logra empatarle estarle corriendo de igual a igual a los pilotos de McLaren. De ahí en más, de ahí ya es la historia empieza a ligarse con Ferrari, donde, bueno, Enzo Ferrari lo ve aparecer por primera vez en agosto del 77, se junta con Ferrari, y
Enzo Ferrari dice que le recordaba a Tasio Nuvolari, porque era chiquito, era muy muy menudito, y después de verlo correr, decide darle una oportunidad. Y bueno, el resto ahora lo vamos a ir desmenuzando, pero el resto es historia, porque realmente Gilles Villeneuve, sin ser campeón del mundo y habiendo ganado solamente 6 grandes premios en Fórmula 1, termina siendo uno de los personajes más queridos de la Fórmula 1, sobre todo por los ferraristas, por una cuestión que es que hoy es admirada hoy en día todavía, que era digamos, Niki Lauda lo dijo en un momento, fue la persona más demente que me crucé en un circuito de Fórmula 1. Y lo podemos ver en muchas de sus grandes carreras, ¿no? ¿Qué tienen para agregar de esto? Yo que primero es Ferrari, se decía en el paddock que era el hijo piloto que nunca tuvo para él. Y Villeneuve era capaz de decirle que el auto era una mierda y que Enzo Ferrari lo siga queriendo. Sí, que hasta ahí ese momento Ferrari se caracterizaba por ser, digamos, un patrón muy, digamos, ¿cómo decirte? Mano dura. Muy mano dura, o sea, muy exigente. Y que Villeneuve era el único que se podía bajar del auto y decir, el auto es una mierda, se va de costado, no acelera, no somos competitivos. Y Enzo Ferrari tomárselo a bien. Después, en contrapunto, digo, es muy loco que un piloto en 67 carreras gane 6 carreras y sea hoy una leyenda. Y me imagino lo que va a ser un piloto que ganó hoy 4 títulos, o sea, y con esto te hago una... Te uno el punto con lo que dije anteriormente, que a un campeón lo hacen sus rivales también, lo definen sus rivales. Lo que va a hacer Vettel con 4 campeonatos, no creo que llegue a ser una leyenda, salvo Michael Schumacher, ¿no? Sí, hay que agregar algo, Matías. Villeneuve fue leyenda antes de matarse. Claro. Claro, se transformó en una leyenda más grande aún por el hecho de que se mató tan joven y con tan pocos años de Fórmula 1. Porque solamente 78, 79, 80, 81 y 3 carreras de 82. Claro, en 82 se mató. Y creo que él ya sabíamos que iba a ser leyenda aunque no se matara. Y aunque no ganara ningún campeonato del mundo, aunque siguiera corriendo 10 años más. Tal cual. Aparte, un tipo que iba con la familia y dormía en un camper en todos los autódromos. Tal cual. Para mí, eso un romántico. Un romántico de la competición, dijo Jody Scheckter, Mati. Sí, no, tal cual. Y aparte, el hecho parece que, porque Niki Lauda lo que decía era que era el más demente que había conocido en la pista, pero por fuera de la pista era un tipo muy, tal cual, muy buena persona y muy querible y siempre buena onda con el resto, cosa que era bastante difícil de encontrar en esa época, ¿no? Sí, lo definió como un ser humano muy especial, o sea, como un humano, una persona muy humana y una mirada fresca y muy honesto, un tipo muy honesto lo definían sus pares. Bueno, de hecho, las fotos que tiene él con la mujer o con los hijos en circuitos, que él está con el mono de piloto, son todas fotos muy, digamos, como... unas situaciones muy familiares, ¿no? Era como que estaba en el living de su casa el tipo. O sea, sí. Realmente se lo veía, ¿viste? O charlando. Las fotos que tiene Gilles Villeneuve son realmente impresionantes en ese sentido, porque transmiten esa calidez por ahí que el tipo tenía, que bueno, después en pista era vehemente 100%, ¿no? De algún modo, me parece que es lo que lo lleva a pegarse el golpe con el que se muere. Exactamente. Esa forma de ser, porque él se sentía completamente traicionado ese día. No quiero avanzar tanto e ir al final de su carrera. Tal cual, pero tiene que ver con esto. Sí, sí. Él era de esa forma y de esa forma se sintió en Imola y por eso en Bélgica salió como salió a pista. Tal cual. Ahora vamos a llegar a eso y te voy a dejar que lo expliques bien, porque realmente es algo que todos, incluso yo, no conocía bien la historia. La verdad que es una historia, esa historia del final de él es bastante particular y es muy interesante recorrerla. Protagonizó, para lo que muchos fue, la mejor carrera de la historia de la Fórmula 1. Guillaume Prenois, de 1979, peleando el segundo puesto con René Arnoux durante 3-4 vueltas. ¿Cómo se tocaron? Hoy la reviví, yo ya la había visto porque... me la había mostrado mi viejo, mi tío, que son fanáticos de Villeneuve.
Pero ahí la reviví y es increíble cómo se tocaban, cómo se cerraban las puertas, cómo se... Y después tuvo problemas con los pares, ¿verdad? Los pilotos le reprocharon que su conducta era muy agresiva después de esa carrera. Claro. Pero ver esas dos, tres vueltas es... No pero tiene... vos fijate cómo eran los toques. Nunca era un toque rueda a rueda, sino era exactamente rueda a rueda como para no sacarle la dirección de las manos a Arnoux, o si no era con el pontón, pero eran toques como para correrlo un cachito, no para sacarlo de carrera, para hacerlo ese trompo. Claro, claro, eran toques. Nada desleal, nada desleal para hacerse claro, no el lugar. No era desleal, y las imágenes de esa vuelta que vos mencionás, que por favor, todos los oyentes tienen que buscar esa vuelta, busquen Arnoux, Villeneuve, Dijon 79, igual le van a salir varios videos, pero búsquenla. Cuando los dos se sacan el auto en la recta y los dos, bueno, en este caso creo que el que bloqueaba siempre era Villeneuve, una vez por dentro y una vez por fuera, pero es una así locura. La maniobra. Claro, es que es con una. Villeneuve terminando en la recta, en la primera curva, tirándose por adentro, bloqueando y metiéndole el auto a lo guapo. Tal cual, tal cual. Bueno, sobre esa maniobra, Arnoux dice que, si bien yo perdí, dice Arnoux, es una de las mejores cosas que me llevo de la Fórmula 1, porque perdí, pero perdí contra el mejor, o no me acuerdo bien cómo había terminado de hablar, pero se lleva, es una de las cosas que Arnoux dice que se llevó de recuerdo para toda su vida, a la casa, por participar de la maniobra. Sí, 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 sí. No, es que es increíble, la verdad, cuando uno ve esa, después, esa vuelta... Andy, carreras en Walkett Glen, bajo la lluvia, que hace vuelta 11 segundos más rápido que todos los pilotos. Sí, eso es infernal. Sí, sí, sí. Eso bueno, es un masazo. Bueno, eso él lo agradece a su época de snowmobile. Claro, eso él lo agradece a su snowmobile. Nacho, vos tenías algo que agregar de la anécdota de Hunt con Shields. Sí. No, a mí estas cosas de cuando empiezan, de cuando se descubren los pilotos, pues en el caso de Alonso, pues César y Fioro, que llama a Todd y le dice, he descubierto un diamante. O esta de Hunt con Gilles, que va de invitado Hunt a la carrera, bueno, sobre lo que hablabais. Y Hunt quedó verdaderamente sorprendido. Es que no hay nadie en Fórmula 1 que pueda meter el coche en la curva derrapando, salga derrapando por la trazada y acelere y en ningún momento se salga de la línea, ¿no? Y cuando llega después... Bueno, supongo que a la casa de McLaren y habla con el jefe de equipo, que era Teddy Mayer, creo, y le dice, oye, que me ganó un piloto de allí, de Canadá, ¿no? O, bueno, un piloto de allí. Y le dice, bueno, se conocería mejor esto, ¿no? Se conocería mejor la pista y tal. Y dice que no, que tenías que verlo, tenía que ver cómo conducía este chico, ¿no? Esto nada igual, tienes que contratarlo, o sea, claro, volvió. Es brutal que un tipo que se estaba jugando el campeonato del mundo de Fórmula 1 que le llegue al su jefe de equipo y digo, oye, que vi a un chico que corre, es una anécdota que a mí me parece muy 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 bonita, ¿no? Sí, aparte que es lo que decís vos de James Hunt yéndole a decir, porque hoy por hoy ustedes se imaginarían a un piloto diciendo, che, contrata a otro. No. Es que es tremendo. Es bueno. Bueno, James Hunt también era un personaje. ¿Por qué se va de McLaren? ¿Cómo? ¿Sabes por qué se va de McLaren? ¿Por qué? Ah, no sabes esa anécdota. No. Se va de McLaren porque cuando lo prueban y corren la única carrera que corre, en los entrenamientos, el chabón se fue en todas las curvas. Se iba hacia trompos. Sí, y él lo dice: yo me iba en todas las curvas porque en todas las curvas buscaba el límite y sabía hasta dónde podía llegar antes de hacer el trompo. Claro. O sea, sin ir más afuera. ¿Cómo voy a saber cuál es el límite de la pista? Claro. Bueno, cuando hago el trompo, yo me voy afuera y sé que es el límite de la pista. Exacto. Claro, buscó tanto el límite en tantas curvas que hizo tantos trompos que eso mucho no le gustó. Claro, no le gustó. ¿Pero qué pasó? Después cuando lo vio Enzo Ferrari dijo, no, vení para acá, pibe. Claro, bueno, eso que vos mencionás, Ariel, José Carmona siempre comenta una anécdota que es muy interesante, que es cuando la Fórmula 1 viene a Argentina a probar neumáticos. Él empieza a ver a Alan Jones que entra en el curbón. Espero que no estarme equivocando de anécdota porque son tantas las que cuenta José, pero creo que es esta. Y Jones venía a fondo y por ahí se pasa del curbón, se sale y alguna persona que estaba al lado de José, que quizás José si está escuchando no puede recordar la anécdota, le dice, no, está buscando el límite.
y dice que a partir de esa vuelta Jones no le pifió una vuelta, entró todas las veces a fondo en el curbón. Y bueno, eso es lo que hacían los pilotos antes, y de hecho hoy todavía en las prácticas, en las del viernes, sobre todo en la primera, se puede ver que los pilotos lo hacen, buscan el límite, porque si no es imposible, es verdad, no se sabe dónde está el límite si uno no lo busca, ¿no? O sea, es interesante esa mecánica. Y más en esa época sin simulador. Obviamente, sí, en esa época era casi la única forma de encontrarlo. El límite era verte cara a cara con el límite. ¿Eh? La Commodore 64. Sí, igualito que la PlayStation. Sí, igualito. La Atari. Bueno, la cuestión es que la primera victoria de Gilles Villeneuve en la Fórmula 1 iba a ser justamente en Canadá. 78. Exactamente, y bueno, él menciona como que esos años, él, volviendo al tema de cuando manejaba snowmobiles, que decía que solamente derrapando se podía manejar ese Ferrari, que era una porquería, ¿no? O sea, siempre decía que los Ferrari que le dieron esos años solo se podían manejar de costado, porque eran también autos muy malos, ¿no? Sí, de hecho Enzo Ferrari hizo trabajar a los mecánicos en los diferenciales, pues los rompía todos. Claro. Así que bueno, otra gran carrera de Gilles Villeneuve, que yo creo que hoy lo comentaba con los chicos a la tarde cuando hacíamos la preproducción de todo esto, es la esta carrera en Canadá también, que con lluvia rompe el alerón delantero de su Ferrari, 81 exactamente, y hace una gran cantidad de vueltas, o dos o tres vueltas, con el alerón totalmente cruzado y raspando el piso, y en Canadá, que tiene esas rectas, que en esa época también, si bien el circuito es ligeramente distinto, tenía rectas largas y tenía de gran velocidad, con lluvia, y yo esa vez recuerdo que creo que es una de las primeras carreras que puedo recordar que vi en blanco y negro en el televisor, y viendo cómo este pibe, mi papá estaba viendo la carrera y decía, este tipo está loco, gritando mi viejo en bata, y yo viéndolo al pibe manejar con el, o sea, no podía creerlo, o sea, era algo que no me entraba en la cabeza. El alerón estaba cruzándole adelante de la visión, entonces él no veía bien para adelante. Claro, vos fijate. Venía como esquivando el alerón con su propia vista. De hecho, había salido un chiste en la revista Corsa, que en la última hoja era una ilustración de un gran dibujante que se llamaba Olmo, en el que ponía a Villeneuve mirando, tratando de ver a través del alerón y diciendo, este alerón es de una Ferrari, a este pironí lo van a rajar del equipo, viene rompiendo el auto todas las carreras. Como que no era de él, como que no se hacía cargo de que era su alerón. Claro, tal cual. De hecho, terminó tercero, ¿no? Sí, no, y aparte, en el momento que el alerón se le zafa y finalmente se cae dos vueltas más tarde que el alerón se le rompe, el auto se le pone totalmente de costado, llegando a la horquilla, que esa horquilla existe todavía hoy en día, llegando a la horquilla, y el tipo entra cruzado a la horquilla. Y vos decís, bueno, se va afuera. Y no, el tipo mete el auto en mojado, sin la carga aerodinámica. De hecho, Murray Walker, que creo que es el que comenta la carrera, el tipo dice, bueno, ahora perdió carga aerodinámica, no lo va a poder dominar el auto. Iba a fondo, con lluvia y sin... Contra todos los papeles, lo dominó, dobló y siguió. Después está esa otra carrera que... Hay otra, Andy, el Solder en el 79. Que anda contra rueda. Que tiene problemas. Y llega tercero. Pero con el dato anecdótico de que cuando pasa la línea de meta, el auto se para y se queda sin nafta. Claro. Después el ingeniero diciendo que no había forma de calcular la cantidad de combustible que gastó, que tenía por demás, y cuando cruza se queda sin nafta. Claro. Mirá lo que habrá sacudido al auto, lo que le habrá exigido para llegar. Tal cual. Bueno, después hay otra también que eso, por eso lo adoraban. Pincha la rueda de atrás y vuelve al box y vuelve con la masa colgando. Él quería seguir corriendo. Quería seguir corriendo, no importa de qué manera, y el auto en tres ruedas. Y era impresionante. La verdad, son impresionantes los, porque aparte no era que el tipo iba despacio tampoco, iba acelerando. Bueno, pero era así hasta la calle, Andy, ¿eh?
hay una, cuento una anécdota en la intersección entre Mónaco y Génova, ahí por Italia. Suena la radio policial diciendo que venía una Ferrari, una 308 GTB, divina, que allí, divina, hermosa, divina. Que el propio Lau decía que le tenía miedo cuando venía andando en la calle. Bueno, lo para la policía la Ferrari, porque venía, pero no venía pasado de velocidad, sí, dice que venía excedidísimo. Lo para la policía y él baja el vidrio con un par de fotos. Cuando la policía lo identifica, salen a los gritos y bueno, terminó firmando fotos, firmó un par de fotos y se fue. Claro, claro, claro. Sí, sí, pero es era, evidentemente era así arriba y abajo de la pista. Aparte era conocido por tener también helicópteros, lanchas con miles de caballos en los motores, bueno, una cosa espeluznante, ¿no? Que nadie se animaba a subir con él a ningún aparato. Sí, a ningún aparato con ruedas o que desarrolle cierta velocidad. Una vez leí un documental, creo que fue, no me acuerdo, Campeones de Fórmula 1 o Grandes Pilotos, Grandes Leyendas de la Fórmula 1 se llamaba, que que el relator, digamos, el comentarista era Stirling Moss, creo, y decía que Villeneuve era una persona que iba rápido hasta comprar un helado. Y es una cosa que realmente define para mí un piloto. Van rápido hasta comprar un helado. Y un dicho que tenía él es que un piloto de Fórmula 1, digamos, se define por su comportamiento arriba del auto. Que él no, que él por eso iba al límite completamente y todo el tiempo, porque era su forma de ver una carrera, de ver, digamos, de comprender lo que era correr en Fórmula 1. Claro. Y creo que eso es lo que falta hoy, ¿no? Es un, o sea, poco. Después de leer, de ver y un poco todo eso, después de Ayrton Senna, después de Schumacher, creo que es lo que nos falta. Y no es por culpa de los pilotos, pero creo que hoy nos está faltando en la Fórmula 1 actual. Sí, sí, falta esa esencia o ese sentimiento, ¿no? Bueno, Villeneuve en el Gran Premio de España del 81, Jarama, su última, ¿no?, victoria, Jarama, la última vez que gana en Fórmula 1, él va adelante de un pelotón que cada vez es más largo, empieza siendo solamente él y Reutemann, después Lafitte, después Watson, después Mansell, y empiezan a llegar cada vez más autos y nadie lo puede pasar. Y él lo que hacía era en la recta, aceleraba el turbo, imposible alcanzar, cuando todos eran aspirados atrás de él, llegaba a las curvas, doblaba a 2 kilómetros por hora. Claro. Les dejaba la parte de afuera, quieren ir por afuera, vayan, yo doblo despacito. Claro, llegaba, claro, a la siguiente recta, aceleraba de nuevo. Y así los llevó a la rastra a todos hasta el final de la carrera. Claro, mirá vos. Bueno, dice, hay otra anécdota. No doblaba. No doblaba, pero dicen que se doblaba el chasis, decían. Hay una anécdota que, bueno, Enzo no veía las carreras, las veía por televisión, Enzo Ferrari, a las carreras. Y que le escribe Villeneuve, le dice: traté de romper los diferenciales, no pude, felicitaciones, le dice. Claro, sí, tal cual. No. Hay otra con Enzo Ferrari. Al principio de una temporada Villeneuve tenía bastantes problemas en cuanto a accidentes y tal. Entonces, creo que en Italia pues era bastante, bueno, la prensa iba un poquito con que había que despedirlo y tal, que no estaba sacando el rendimiento que esperaba. Y entonces lo pilló Don Enzo y le, bueno, le explicó allí que no era, que las carreras no era solo frenar y tal, que tenía que tener cabeza y tal. Y lo llevó a la factoría y lo llevó allí, bueno, a presentar a los trabajadores y habló, creo que eran con los que hacían la suspensión, y dice: tú, Ángel, o como se llamase, ¿cuánto tiempo tardas en hacer esta pieza? Le dijo, ¿no?, los días, pues 7, 8 días o 10, no sé. Y dice: ves, Gilles, este hombre trabaja 8 días para que tú cojas y rompas la pieza antes de final de carrera, ¿sabes? Y ahora tienes que pedirle perdón. Y el otro, disculpa y tal. Pues esa temporada no volvió a tener ni un solo accidente, es Villeneuve. Claro. Así que... Sí, 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 fue... Se habrá puesto una foto en el volante de la persona. Sí. Para acordarse. Ángelo, o cuando se iba Ángelo, le dijo: mirá, si te le dio un mensaje mafioso y le dijo: mirá, si volvés otra cosa más. Hubo otra maniobra en la largada del Gran Premio de Holanda del 81, que él viene largando atrás y se montan las ruedas contra otro auto, creo que era el Alfa de Andretti, y se ponen dos ruedas. Y queda exactamente en dos ruedas en el aire. Y pasa entre medio de todos. Ay, sí. No choca absolutamente a nadie, pasa desde el puesto 10 hasta el puesto 5, o del 15 al 5,
en el aire, en dos ruedas, de costado, y no toca a nadie y queda todo roto, por supuesto, ¿no? Claro. Y ese mismo año, el Gran Premio de Inglaterra, en el 81, en la chicana de entrada a la recta principal, esa chicana que era como muy sonsa, como hecha con conitos, era muy rara, tipo bien de aeropuerto de esa época, él entra todo de costado, en la contra, o sea, dobla a la derecha, y cuando va a doblar a la izquierda, se le pone de costado a la Ferrari, la 126 C2, la turbo, la primera turbo del 81, y cuando se pone de costado, empieza a hacer trompos, entonces todos los que vienen atrás se abren para esquivar. Los que fueron para la derecha siguieron en carrera, los que fueron a la izquierda se estrellaron con él, claro, contra las barreras, que quedó Jones y Andrea de Cesare, si no me acuerdo mal, y él. Y él puso primero y arrancó de nuevo, él quería seguir, pero tenía medio auto destrozado, claro, todo roto, el alerón colgando, él seguía. Sí, no, está claro que era pura pasión, y creo que por eso todo el mundo, bueno, toda la gente en esa época que lo vio correr, era querido por todos. Era querido por todo el mundo, realmente. Le agrego un dato más a la anécdota de Diego, que cuando la prensa critica el comportamiento de su piloto, cómo se va a ir en la chicana, Enzo Ferrari dijo que la chicana era muy estrecha. Sí. Nunca fue culpa de Villeneuve. Sí, es que es raro. Sí, dicen que el trato que tuvo Enzo Ferrari para con él, no lo tuvo para con ningún otro piloto. El hijo piloto que nunca tuvo, será. Claro, pero aparte dicen que esa similitud inicial que dicen que tenía con Tazio Nuvolari le hacía acordar, digamos, a Enzo, bueno, todos sus inicios, ¿no? Pero bueno, toda esta pasión también lo lleva a una situación, bueno, lo que termina en su accidente. Que si querés, Diego, un poco como intro, bueno, en una carrera en San Marino, su compañero le juega, digamos, entre comillas, sucio. Muy sucio. No juega sucio. Claro, bueno, eso es lo que se sabe, digamos, o que se puede leer entre líneas, pero él toma eso como una, digamos, como una traición. Nada, como una traición, y eso obviamente modifica. Él dice que nunca más le va a hablar al compañero, y muchos dicen que eso fue lo que lo tenía a Villeneuve totalmente obnubilado y ciego, digamos. En el momento en que sale a probar en Solder y bueno, se estrella, ¿no? Sí, digamos que hubo cuatro carreras ese año, antes de la de Bélgica, en la que se mata, que son Sudáfrica, Brasil, Long Beach y San Marino. Claro. En todas las carreras siempre había sido el auto a batir, la Ferrari. Villeneuve tenía una motivación muy grande, porque no nos olvidemos que Villeneuve podía haber sido campeón del mundo en el 79, pero definió el equipo que le correspondía a Scheckter, que venía con más puntos, y Villeneuve en las últimas dos carreras directamente corrió para que Villeneuve sea campeón. Lo escudo fue atrás de Scheckter. Claro. Con lo cual a él le había quedado como la espina de decir, bueno, ahora me toca a mí. Claro. Si cuando llegué aquella vez segundo fue porque le tocaba a Scheckter, ahora que está desde antes en el equipo soy yo. Claro. Él estaba del 78, ¿no? Y Pironi entraba al equipo en el 82. En el 81 había entrado, el año anterior. Cuando tienen el auto como para ser campeón, viene ganando en Sudáfrica y se rompe, vuelve al turbo. En Brasil se toca con Reutemann, y eso es una anécdota que nos queda a los argentinos, porque fue el abandono de Reutemann y su última carrera. Ahí se retira Reutemann de la Fórmula 1. Claro. En Long Beach lo echan porque usan un alerón doble, de largo, de ancho, digamos. Era un alerón que, en vez de tener dos planos uno delante del otro, los tenía, pero puestos uno superpuesto con el otro a lo ancho del auto. Y llegaba hasta fuera de las ruedas. Y lo echaron. Que él larga, pica en punta, y llega a la primera curva, se pasa de largo, porque entró completamente pasado el estilo Villeneuve, y queda más atrás, después termina, creo, tercero, y lo echan. Y llegan a San Marino, y en San Marino era la carrera. Era en la carrera de casa, y los Ferrari dominaban. Y si bien al comienzo de la carrera los Renault Turbo estaban primero y segundo, con Arnoux y Prost, se rompen los Turbo, y los Ferrari venían esperando la carrera. Cuando quedan en punta, Villeneuve primero, Pironi segundo, Ferrari pone un cartel de slow, que Villeneuve interpreta como conservar posiciones. Y a 10 vueltas del final, Pironi lo pasa. Entonces Villeneuve cree que está jugando para dar espectáculo y vuelve a pasarlo, creyendo que listo, ya está. Y Pironi va y lo vuelve a pasar. Claro. Entonces Villeneuve lo empieza a buscar y Pironi empieza a barrerle la pista. Y lo baja al pasto en la tosa en una, y ya ahí se molestó. Y cuando fueron a las chicanas lo volvió a barrer, entonces ya ahí Villeneuve se dio cuenta que no lo estaba dejando pasar, y le hizo una maniobra a dos vueltas del final, lo vuelve a pasar, y Pironi se la devuelve en la siguiente frenada, incluso llevándolo a la parte sucia de la pista,
y ya no tiene cómo recuperarse Villeneuve y gana Pironín. Y esa es la traición, porque él decía, pero ¿cómo? Pusieron slow y eso significa, listo, hasta acá, no corran más. Claro. Entonces en el podio, mientras Pironín festejaba su segunda victoria en Fórmula 1, porque había ganado nada más que una vez con el Ligier en Alemania del 80, creo, y nada más, mientras Pironín festejaba, Villeneuve tenía una cara de culo total en el podio. Y mientras los tifosi estaban contentos porque había sido un espectáculo sensacional, él se dio cuenta que se había roto la relación, que hasta ese momento eran amigos. Claro. De hecho, estoy casi seguro que el hijo de Pironín se llama Gilles. Ah, sí, mira. Tal cual. Me parece, estoy casi seguro. Porque sí, le había puesto ese nombre en honor a Gilles, la mujer. Pero bueno, y ahí se rompió la relación. Entonces, cuando llegan al Gran Premio de Zolder de Bélgica, de la siguiente carrera, Villeneuve, que estaba completamente contrariado, sale a pista muy rápido en entrenamiento, ni siquiera en clasificación, y en una curva y contracurva, una que es un tobogán, con una primero izquierda, después derecha, se encuentra con el march de Jochen Mass, y Jochen Mass entiende que Villeneuve va a pasar por la izquierda y se corre hacia la derecha, y Villeneuve había elegido pasar por la derecha. Entonces se monta el auto, sale volando, cae de punta, y al caer de punta se parte al medio y sale volando Gilles del auto. Que es la característica que tenían los Fórmula 1 de esa época, porque Pironi ese mismo año, en Alemania del 82, se encuentra con Prost en la lluvia, vuela, cae de punta, se rompe las piernas igual, el auto se parte en el mismo lugar exactamente. Claro. Y ahí se mata Villeneuve. Claro. Sí, sí, que el video también se puede ver, y hay gente que dice que ni siquiera dice que venía tan con inyectado en sangre Villeneuve, que como que ni siquiera lo vio a Jochen Mass, como que el tipo venía totalmente pasado, como que estaba con todo este tema totalmente. Eso lo sabe solamente Villeneuve, ¿no? Claro, Mass mismo lo ve por los espejos y entiende que la maniobra es la lógica, le deja el radio y Villeneuve eligió el radio contrario. Claro, claro. Porque la curva era lógico que se entrara por la izquierda, porque era una curva rápida hacia la derecha, había que entrar abierto. Entonces Mass se va a la cuerda para dejarle que él entre abierto. Y él, claro, no, él elige ir por adentro. Un lugar por el que a lo mejor si no estaba Mass no doblaba tampoco. Claro, pero claro, bueno, claro, tal cual. Tal cual, sí, sí. Y ahí quedó, bueno, él no muere en el circuito, sino que, bueno, lo atienden y lo mantienen, digamos, vivo hasta que llegan al hospital, donde, bueno, ahí se confirma que tenía una fractura en el cuello, que era irreversible y que, bueno, que era... Yo me acuerdo, yo tenía 12 años, y yo estaba en cama enfermo, con papera, y escuché en la radio que dicen, el piloto canadiense Gilles Villeneuve está clínicamente muerto. Y tengo que decir, no puedo haber escuchado eso. Sí, no, fue tremendo. No hay ninguna... Es como cuando se mató Senna, ¿no? Uno dice, no, claro, esto no puede haber pasado. ¿Cómo? Te excede totalmente, sí. Totalmente, sí. Es que no... Primero que con todas las que había pasado, parecía que era irrompible. Tal cual. Había pasado todas. Entonces uno decía, no puede ser, ¿cómo se va a matar este tipo si este tipo sale caminando siempre de semejantes golpes? Pero bueno, ese año la Fórmula 1 era muy peligrosa. No nos olvidemos que después, en ese mismo Gran Premio, en el Gran Premio de Canadá se mata a Ricardo Paletti, que queda parado en la grilla Pironi. Paletti larga, lo choca y lo mismo, se rompe las piernas y explota el auto un rato después y él está dentro y consciente hablando con los rescatistas y se le prende fuego el auto. Era una Fórmula 1 muy muy peligrosa, pero sí, le tocó esa Villeneuve. Sí, era una época aparte los autos turbos, andaba muy rápido, bueno, era otra cosa, ¿no? La mayoría no es la misma, porque no. A Villeneuve se mata porque se le cortan los, se zafa el cinturón. Quizás si se quedan el cinturón, se rompía las piernas, yo que sé, le podría pasar algo muy grave, pero no salir volando y voltear la cabeza contra el piso como la golpeó. No, pero aparte en esa época los autos se rompían estructuralmente. Sí, claro, sí. Hoy por hoy chocan de frente. Fíjate dónde estaba el piloto. Fíjate que eran los morros cortos y el piloto casi sentado arriba del eje delantero. No, era un misil comandado por un piloto. Exactamente. Claro. El piloto iba adelante todo. Allá adelante iba el piloto, con toda la potencia atrás. Claro, es como dice, viste, en la película Grand Prix, que no me acuerdo el nombre que le ponen al... Gran película. Sí, gran película. El nombre que le ponen, Bandini es que le ponen, creo, ¿no? Al que hace de piloto de Ferrari, uno de los pilotos de Ferrari, que el tipo dice, vamos manejando un motor, un ataúd lleno de gasolina
cuatro ruedas y un motor. Él representa a Lorenzo Bandini. Claro, Lorenzo Bandini, Nino, claro. Le ponen Nino. Nino, no sé cuánto, es verdad, claro. Lo representa a Lorenzo Bandini. A Bandini, exactamente. Y bueno, nada, y era un poco eso esa época, que hoy ha cambiado tanto. Pero miren, bueno, el golpe de Verstappen, nada más en Mónaco. Sí, bueno, eso mismo hecho. El de Kubica en Canadá. Bueno, ni hablar, claro. Otro gran accidente. Pero eso que ahí sí que realmente ha mejorado la Fórmula 1, ¿no? Sí. Sid Watkins tuvo bastante que ver, y ahí sí que podemos decir que ha mejorado. Que un artista que nos regala su manejabilidad en un coche le pueda pasar algo, eso pues eso sí que ha cambiado, y gracias a los que han trabajado en él. Tal cual. Bueno, señores, creo que esta historia termina un poco triste, porque termina con la muerte de Gilles Villeneuve, pero bueno, en definitiva es parte de la historia de Fórmula 1 y lo que queríamos un poco mostrar o homenajear desde acá. El campeón sin corona sería, ¿no? El campeón sin corona lo llaman, exactamente. Y bien dicho está, ¿no? Y bien dicho está, porque creo que hay mucha gente que lo siguen queriendo como si hubiese sido campeón, ¿no? Aunque no lo fue. Pero bueno. La verdad genial, chicos, ¿eh? La verdad, una historia y de un personaje, ¿no? Muy... una leyenda de la Fórmula 1, y la verdad que dio gusto escucharlo. Me quedé callado y realmente me sirvió un café para escucharlo, porque me dejaron pero anonadado, terrible, la verdad, muy bueno. Sí, para todos, sí, ¿no? Para todos los que no conocen bien la historia y no conocen cómo manejaba, busquen en YouTube Arnaud Villeneuve 79. Busquen mucha info en YouTube, porque hay hay de todo, y creo que pueden revivir, aunque más no sea, ciertas partes que es parte de la Fórmula 1 que vemos hoy, y es justamente el circuito, volvemos al principio, el circuito donde vamos a correr este fin de semana, circuito de Canadá. Nunca un canadiense volvió a ganar en el circuito en Canadá, en un Grand Prix de Canadá. El único fue Gilles Villeneuve en su primera carrera. Así que bueno, es todo un tema. Y bueno, vamos a tratar de volver al GP después de esto. Les cuento un detalle como para pintar solamente un cuadrito más de lo que era Villeneuve. El campeonato del 79 lo pierde por 4 puntos sobre Scheckter. Si uno mira, ahora me puse a repasarlo, en esa época se descartaban resultados, ¿no? Él tuvo un quinto puesto y después tuvo victoria, victoria, segundo, 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 victoria. Es todo lo que sumó. El resto fueron abandonos. Claro. Y tenía que ver con los accidentes. Claro. Pero cuando él llegaba, ganaba o era segundo, salvo en una carrera. Claro, sí, estaba ahí. Así que miren, si merecía el campeonato en el 82, ¿no? Por eso yo creo que se sintió tan traicionado y salió como salió, porque él sentía que ese era su momento. Sí, evidentemente tenía con qué. Era así. Y recordemos que en el 82 termina ganando el campeonato Keke Rosberg con un Williams, sí. Cosworth. Tal cual. Era el año de los turbos, se mata Villeneuve, se accidenta Pironi, se rompen los Renault a cada rato, y Piquet con el BMW tampoco tiene confiabilidad y termina ganando el campeonato Keke Rosberg. Tal cual, que eso. La mujer de Pironi dijo que Pironi nunca se recuperó del accidente de Villeneuve, y que, digamos, que la causa de su accidente en Ferrari después puede haber sido en Alemania. En Alemania considera que es eso, y que después nunca más recuperado para correr en Fórmula 1, siguió buscando el límite corriendo en lancha, pero que nunca se recuperó. Que nunca se recuperó de ese episodio. Claro. Bueno, y para dar un poco de vuelta, y le mandamos un cariño muy grande, sé que nos está escuchando el papá de Antonella, que se pone a lagrimear, ¿no? Un poco emocionado, Anto, tu padre, y de vivir las épocas de Gilles, ¿no? Sí, y te juro que a mí se me ha puesto la piel de gallina. Yo me he quedado escuchando porque es impresionante, aparte el aporte histórico que hace Diego, y el repaso es como que te traslada en el tiempo a que lo vivas ahí. Y lo estábamos escuchando y efectivamente se empezó a acordar de toda esa época, ¿viste? Y me hacía gestitos con las manos y se emocionó, pero mal. Y eso también... o sea, la emoción que le agarra por ahí a una persona que sí la vivió la época, es como también agregar a la semblanza de lo que los pilotos en esa época dejaban, ¿no? Nos transmitían eso, sí.
Claro, cómo vivían, y que no solo lo vivían adentro de las pistas y con lo que ellos hacían, sino que era un estilo de vida. Para ellos era a fondo todo el tiempo, lo pinta de cuerpo entero el episodio de la traición, lo que Diego comentaba de la sucesión de resultados, cuando pierde el campeonato con Scheckter, que era ganar o segundo o abandonar, porque el tipo iba a fondo. Y eso es lo que nos queda a las generaciones posteriores, que por ahí nos lamentamos un poco de no tener eso ahora, de verlo, de palparlo, de vivirlo. Vemos como más autómatas, más autos súper inteligentes, que prácticamente se manejan solos. Entonces es buenísimo, realmente los aplaudo por este recorrido que han hecho en la previa de Canadá con Gilles. Es para sacarse el sombrero, chicos. Bien, tenemos lindas palabras, Santo, y doy una vuelta de rosca más. Tenemos algo muy especial a raíz de todos los comentarios y demás que recibimos en Ivos, en la página de F1 Lat, en Twitter y demás, con una pregunta para que el que la responda bien va a participar de nuestro podcast como invitados. Así que, Ariel, te doy el pase. Bien. Bien, bien, como vos dijiste, la idea atentos, es que... Atentos, que estén atentos los oyentes. ¿Trabajó la producción? ¿Tenemos preguntas? Sí, tenemos preguntas. La primera es una pregunta fácil y bien. Por el contexto que tenemos la pregunta también va a ser fácil. Bien. Pero bueno, la idea es que entre todos que contesten bien, vamos a hacer después una... Un pequeño sorteo y el ganador del sorteo, que lo hacemos conocer por Twitter, va a tener la posibilidad de participar con nosotros en un podcast. Así que bueno, ahí va la pregunta. La pregunta va a ser fácil y va a tener que ver cuando estuvimos hablando, y es nada más y nada menos, ¿cuál fue la primera victoria de Gilles Villeneuve? ¿Dónde y cuándo? O sea, contestando esa pregunta usando el hashtag podcastF1LAT, así pues más fácil para nosotros identificar quiénes contestaron. Bueno, vamos a sortear y vamos a conocer el ganador por medio de nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter o Instagram. ¿Puedo agregar algo más, Ariel? Y no quiero provocar un morbo con esto, ¿no? Pero me sale una preguntita más para que acoten a eso. ¿En qué situación estaba Diego Sorrero el día que lamentablemente perdimos a Gilles? Si escucharon el podcast, seguramente lo escucharán para opinar y van a decir puntualmente cómo estaba Diego Gastón. Che, bueno. ¿Hacemos la porra, Andy? Dale, hacemos la porra. Bueno, vamos cerrando fin de semana de carrera, este fin de semana, así que tenemos que decir podio. Paul y... No, ¿cómo era? Paul y ganador. Paul y podio. Y podio. Paul y primero tres y podio. Y primero tres. Bueno, Antonella, tenés el honor de arrancar. Bueno, gracias por este privilegio. Dale. Para mí la Paul hace Hamilton y podio, bueno, gana Hamilton a modo de reivindicación de lo sucedido en Mónaco. Segundo, Vettel. Y tercero, Rosberg. Bien, interesante porra. Bueno, ahí tomando nota. Nacho. Pues pole para Hamilton. Primero Hamilton, segundo Rosberg, tercero Kimi. ¡Ey! Bien, vamos, me gusta. Vamos, Kimi, carajo. Sí, me gusta. Me gusta. Bueno, Ariel, estás pidiendo pista. Sí, yo creo que la pole, bueno, sí, va a ser de Hamilton, porque los Mercedes una vuelta son imparables. Pero tengo un presentimiento, ¿viste? Esa cosa que te viene dando vuelta en la cabeza, que la carrera la va a ganar Vettel. Va a ser Vettel, Hamilton, Rosberg. Ah, mira, bueno, está bien. Que tengo mucha fe. Vamos a ver. Diego Sorrero. La pole la va a hacer Rosberg. La carrera la va a ganar Hamilton. Rosberg va a abandonar. Mirá. Y van a ser segundo Kimi y tercero Vettel. Lindo, me gusta. Es una carrera interesante, me pintaste. Me interesó. La quiero ver. Mati. Bueno, para mí la pole es de Hamilton. La carrera la va a ganar Hamilton, segundo Rosberg y tercero Bottas. Le tengo fe a los Williams con la suspensión dura en Canadá. Bien, bueno, es jugado, sí, puede ser, ¿por qué no? Juan. Pole carrera para Hamilton y segundo va Vettel y tercero un Kimi.
parece más que rojo. Bueno, Diego, Luciano. Bueno, a ver, Paul para Rosberg. La carrera la gana Hamilton. Segundo estará Vettel y tercero estará Rosberg. ¿Y tercero? Rosberg. Ok, perfecto. Bueno, y yo digo que es Paul de Hamilton, carrera de Hamilton, segundo Rosberg, tercero Vettel. Cero jugado. Fácil, sí, cero jugado, pero... Disculpa, qué carrera aburrida, Andy. Sí, la verdad que la pinté re aburrida, pero... Dudo que Mercedes vuelva a tener los mismos problemas de frenos. No creo que cometan o que no estén preparados esta vez. No, al contrario, por eso Hamilton va a ir a chocarlo a Rosberg. Rosberg hace la pole, Hamilton va, lo choca, gana Rosberg, gana Hamilton, mira, Rosberg queda fuera de carrera, las dos Ferrari. Ojalá. Que Vettel le debe una a Kim. De Australia. ¿Le debe una a Kim? ¿Australia? Sí. Claro. Cuando en Australia, le pone el auto. De la curva. De la curva 1. Así que ahora Kimi se la va a ir a cobrar. Se la va a ir a cobrar bien. Bueno, la verdad, ojalá que pase Kimi, tu carrera. Kimi, yo quiero ver tu carrera, no la mía. Yo quiero ver tu carrera. Así que ojalá que sea el GPN de Canadá versión Diego Sorrero. Así que bueno, gente, la verdad ha sido un placer. Van a ser larga, 1:50 larga de podcast. Así que nos vamos a ir despidiendo. Y bueno, esperemos encontrarnos el lunes que viene acá después de una carrera fabulosa, como la de Diego Sorrero, quiero. Así que bueno, Anto, un placer volver a tenerte en el podcast, ¿eh? Gracias, un placer estar nuevamente y bueno, nos reencontramos el lunes después de Canadá. Así será. Diego Sorrero. Voy a estar en la ruta a la hora de la carrera, así que no la voy a poder ver en vivo. Espero llegar a Buenos Aires, verla y después comentarla el lunes con ustedes. Bueno, impecable. Bueno, seguramente va a ser así. Ariel. Y bueno, vamos a esperar a ver qué nos trae Canadá. Historia tiene, vamos a ver qué sale. Y vaya si tiene historia, Mati. Bueno, un abrazo y bueno, que llegue pronto Canadá. Ojalá ya llega. Sí, ya falta. Ya, sí. Muy poquito. Totalmente. Y no quiero despedirme sin antes mandar saludos a todos los que nos escribieron vía ebooks y vía mail. Luisen, Javier, Pablo, Matías, Amenábar, que siempre está ahí, y muchos que escribieron anónimamente. Y los mails que nos llegaron, que Carlos, Pedro Vera, Jorge Vidal y Alberto Escalda, que realmente no me llenaron, y a todos nos llenaron, se los releí a todos y realmente nos llenaron y nos inflaron el pecho y nos dan la fuerza para seguir con esto y mejorar día a día. Impresionante, sí, hay un par que ahí fueron muy emotivos. Juancito. Gustazo, esperando la carrera y nada, esperamos que salga la carrera de Diego Sorrero. Yo espero, por favor, que salga esa carrera. Por favor, se los pido. Sí. Tanto hablar de Phil, dice, y bueno, ¿y ahora qué vas a ver? Y el paseo de Hamilton o de Rosberg o los Mercedes ya cansa. Sí, tal cual. Comendatore. Algo que decir antes de que me despida, el tema de Ariel, de la nueva aplicación, Ari, que no hablamos de eso, la nueva aplicación que hay en F1 Lat, en la página. Sí, bueno, nada, la aplicación que teníamos nosotros, que es una aplicación web, no es una aplicación para descargar, sino que es para usarlo en la página, le sumamos toda la parte de resultados históricos, o sea, tenemos todos los datos del 50 a hoy, y bueno, nos encargamos de tratar de organizarlos de la mejor manera posible, donde vos vas a poder entrar a ver cuáles fueron las carreras de cada, todos los detalles de los pilotos, carreras que corrió, cuándo ganó, los puntos que sumó, un montón de cosas, datos de circuito, ubicación con los mapas, y la parte de récords con los promedios y los promedios, viste, para poder sacar de manera más efectividad. O sea, está muy bueno y hay un montón de datos y números para los que les gusta jugar justamente con eso. Tienen para ir para disfrutar un rato largo. Fundamental de la app, que es una cosa con la que yo me cuelgo mucho tiempo, es comparando tiempos de vuelta y comparando la performance de los pilotos y graficando cómo han sido las evoluciones, por ejemplo, en un GP de las vueltas, que es fabuloso, ¿eh? La verdad que no es porque la hayamos hecho nosotros, pero que está buenísima.
No, no, en serio, la verdad para que los amantes de la estadística. Si no lo hubiéramos hecho nosotros, la usaría igual. Yo la uso todos los fines de semana, chicos. Sí, la verdad que está buenísima. Bueno, Nacho, te podemos saludar, que te habíamos perdido momentáneamente. Un placer haberte ternido en el podcast, El placer es mío, ha sido súper agradable estar, bueno, suelo estar del otro lado escuchándolos, pero ha sido muy agradable compartir este momento con todos vosotros. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá haya alguna otra vez. Seguramente así será, te agradecemos a ti. Y bueno, señores, bueno, se viene Canadá y si no queda más que decir, esperamos al podcast que viene. Sí, señor. ¿Cómo no? Bueno, yo despedirme, Andy, que al final me pude despedir. Ah, es verdad, bueno. No va a ser despedida. Uy, bueno, pero borremos esa parte. Diego, Luciano. Saludo rápido. Un gran abrazo a Raúl Molina, que no pudo estar nuevamente. Él va a estar con nosotros a partir del 15 de junio. Aclaro esto porque mucha gente lo pidió y la verdad que su aporte técnico es muy valioso para nuestro podcast y aparte ya es prácticamente de la casa, ¿no? Sí. Y agradecer a Nacho, que, bueno, un amigazo y lo cual siempre es un placer hablar con él de Fórmula 1, disentir, polemizar y estar de acuerdo en todo sentido, ¿no, Nacho? Y aparte, obviamente que quisiéramos contar, y personalmente digo, quiero contar con vos en los próximos podcast, Nacho, y hablar bien de una carrera de lo que va a ser Canadá, que ojalá sea, como dijo Diego, como dio su podio, y poder polemizar un poquito más, ¿no es cierto, Nacho? Vale, pues ojalá así sea, y es como digo, un honor estar con vosotros, un placer, y bueno, es una novedad para mí. Y bueno, antes de nada, saludar a toda la gente que escucha este maravilloso podcast, y nada más, que disfruten, espero que disfruten como lo hemos hecho nosotros. Por supuesto, Nacho, y bueno, por supuesto no quiero dejar de olvidarme de Anto, gracias Anto por de vuelta poder estar, esa voz femenina que aporta a los podcasts de Funolán, ¿no es cierto? Estábamos extrañando, como dijo Diego al principio del podcast. Sí, después de un par de pit stops que tuve en estos días, bueno, pude estar de vuelta y acá estábamos recargada de nuevo y bueno, vamos a seguir estando acá en F1 Lab, por supuesto. Impresionante. Bueno, chicos, Andy, ahora sí, entonces, nos vemos en una semana en el post Gran Premio de Canadá y ojalá que salga una carrera divertida. Ojalá, por el bien de todos nosotros. Ojalá, señor. Bueno, amigos, les mando un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Adiós. Chau. Fuerte abrazo.